Uy, la caja negra también quedó atrapada. ¿Qué? Dice Ministro de Salud confirma que Edgar Melgarejo, ex Linar, y Raúl Silva, de Cinestat, intervinieron para recomendar a un grupo de empresarios para la compra de insumos médicos. Seguimos el camino al Duque, al tribunal del Duque. Ahí es donde este ya es territorio del Duque. Porque entonces yo hablo de esa reunión que estratégicamente armó Julio Mazzoleni el 22 de marzo. Y que esa reunión del 22 de marzo de Mazzoleni, ¿cuál era su intención? La lógica era llamarle a todos los proveedores y preguntarle a cada uno qué tienen para comprar de manera urgente. Y cada uno dijo, yo tengo 300.000 tapabocas, yo tengo 100, yo tengo 200, yo tengo lo otro, yo tengo lo otro. Bueno, armen ustedes, arrimen sus ofertas, le vamos a comprar. Así termina esa primera reunión del 22. El 25, o sea, de ese, dos días después se arma otra reunión. El 22 fue domingo, el martes se arma otra reunión. Y ahí entran los enviados del presidente. Y ahí viene la contaminación del tema. Con el argumento, ahí se llega a eso de el abogado de las empresas. Casati, que dice que ellos fueron la solución, ya que estas empresas no podían de cumplir con la petición en cantidad. Es falso. Te digo, no, la versión, nomás claro, para contraponer las versiones, por supuesto, que no pueden, ¿verdad? Claro, pero dice, y que todo se publicó, estaba abierto. Eso es mentira. Abierto. Le escuché en la radio, después le escuché otra vez en la conferencia de prensa en plena. Y por eso le quería tener ya Andrés Casati en la caja negra y no se va a ir, le dice, no puede, tiene un aniversario, lastimosamente. ¿Verdad? Yo le quería preguntar estas cuestiones porque él dice, en el contrato está el anticipo de ese Casati. Aniversario de qué, pero y no. ¿Acaso se puede ya hacer farra? Sí, firmaste el contrato. Entonces, ahora él sostiene también otras cuestiones. Una cosa es la intención mal hecha, pero lo insólito te ve, como dice Mina, y siempre repito, es que no se hizo bien otra vez la entrega, porque vaya eso, ¿verdad? Que iba a ser una solución. Podía haber sido una solución salvadora, mal hecha la licitación, pero ni siquiera eso. Y lo que nos salvó realmente es que estamos bien en salud, porque nosotros suspendimos, postergamos la cuarentena inteligente a la resulta de la avenida y no vino ese equipo. Afortunadamente, todo es bola. Yo no quiero hablar de eso, ¿verdad? Porque pareciera que cuando vinieron los enviados, pues hay que decirlo, porque hay que evitarlo. No, lo digo nomás por eso. Ellos son los que conocen. Él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Le convocó a los proveedores, pues después vinieron estos muñecos y dijo, no, vamos a hacer nosotros. Mario, tú viniste a través de sus redes sociales, indica, nos reunimos con el presidente de Petrocar, Denis Liche, y podemos informar que están dadas las condiciones para anunciar una baja de 250 guaraníes en todos los combustibles. Ya se está buscando el presidente de Petrocar también, para dar esta información a este tweet del presidente de la República. Muchísimas gracias, Denis. Una baja de los combustibles. Es un trabajo conjunto del gobierno nacional con Petrocar, como ya lo había manifestado en ocasiones anteriores el presidente de la República, cuando confió en mí la presidencia de Petrocar, me había pedido ver los mecanismos como para poder bajar los precios del combustible, viendo el desplome del crudo a nivel internacional. Pero también me dijo que tenga muy en cuenta el cuidado de la finanza de la institución. Gracias a una compra el mes de marzo y la primera quincena de abril, pudimos prescindir y realizar mejores compras ya con el precio actual. Hemos podido acompañar la disminución de que se dio en el mes de marzo. Eso tenemos que tener en cuenta, que en el mes de marzo Petrocar ya había disminuido 400 guaraníes en todos sus combustibles. Y hoy queremos anunciar de vuelta una reducción de 250 guaraníes por litro en todos los combustibles. Eso suma en total 650 guaraníes que se están dando en estos 2 meses aproximadamente.
también estábamos evaluando con el presidente de la República otras opciones que nos permitan seguir acompañando con buenas noticias al consumidor en compras posteriores. Estamos viendo la posibilidad de realizar nuestros operadores para que la calidad de nitrato sea siempre el mejor en el topar. Muchas gracias. Está reduciendo el precio. Ojalá se dé eso, pero ya depende del sector privado. Nosotros podemos responder solamente por nuestra marca. Hoy tenemos que entender que Tepepar es un competidor más del mercado. No tenemos el monopolio como anteriormente se tenía. Presidente, esta baja se da a partir de ese momento, desde la medianoche, desde mañana. ¿Y qué factores incidieron en que se reduzca solo 250 guaraníes y no un monto mayor teniendo en cuenta la caída a nivel internacional? Bueno, enero, febrero, casi 50 millones de litros se vendieron por mes en Petrobras. En el mes de marzo pasamos como en la segunda quincena. Se empezó lo de la cuarentena, se bajó a 36 millones de litros. En abril ya bajamos a 22 millones de litros. O sea, el consumo se redujo bastante. Entonces, como que Petrobras tiene un costo fijo mensual, para alcanzar el punto de equilibrio necesita tener una cierta rotación de productos, y eso no lo tenemos. Creemos de que esto en 3 meses se estaría normalizando, si yo permito, ¿verdad? También, como dije, tenemos una gran cantidad de productos en stock. Las compras ayer que pudimos recibir y las nuevas compras, al mezclar eso con nuestro stock, nos permite bajar hasta ahí el precio. También el dólar, que tiende a subir, nos afecta bastante. Como dije, a medida que nosotros realicemos buenas compras, el equipo técnico vaya trabajando en realizar buenas compras, a medida que nos permita el pancaje, ¿verdad? Cada vez que, a medida que consumimos más rápido vamos a poder comprar más combustible. O si llegamos a alquilar, como estamos viendo, un tanque fuera del país, porque dentro del país no tenemos capacidad para almacenar más. Micro, bien, a partir de la segunda con mi presidente de Petrobras, entonces aumentando la reducción de todos los colectivos del emblema estatal a partir de esta medianoche en 250 guaraníes. En instantes vuelve la mañana de la y está sola, no está con nadie, no entiendo por qué el uso de la mascarilla, ¿verdad? Inclusive estaba escuchando que tiene efectos muy contraproducentes. La inhalación del propio anhídrido, ¿se llama así? Anhídrido carbónico. Puede ser. Lo que sí explicaban, Quique, es que dióxido de carbono es más fácil pronunciar. Digamos, alguna alteración severa el uso de mascarillas en un ambiente privado, porque cuando vos sentís la sofocación que forma parte ya de una molestia exagerada, vos te sacás y respirás normalmente, ¿verdad? O sea, en el adulto, tapaboca no se usa cuando se necesita nomás. No implicaría realmente un riesgo. Pero vos sabes que tanto ya fuimos aprendiendo, diciendo algo y haciendo también después respecto al uso de mascarillas. ¿Te acuerdas que habían dicho que solamente aquellos que... Es como exigirle a Tarzán que use tapaboca para saltar. Después ya era, no. Si no hay nadie ahí como... Ahora es en todos los ambientes cerrados. Y también incluso el uso en ambientes libres. No puede ser tan idiota. Pero
si es que va a estar cerca de alguien. Ayer lo escuchaba justamente al doctor Mateo Almeida hablar al respecto y decía que era muy contraproducente la utilización de mascarilla a la hora de hacer ejercicios porque obvio, no tiene una correcta, un correcto flujo de oxígeno el cuerpo y eso puede traer consecuencias severas. Así que hay que tener mucho cuidado. Sería un tema interesante para preguntar. Hay que ver también si es que eso científicamente ya está probado más, que produce Kike, ¿verdad? Pero, con esto se aprende todos los días. Por eso es importante también tocarlo como tema y poder consultar si qué efecto puede llegar a tener negativo el uso de mascarillas o no a la hora de hacer un entrenamiento físico quizá un poco más, más exigente que una caminata, ¿verdad? Entonces es importante tener en cuenta que pasa con las personas mayores, con los adultos mayores también que utilizan las mascarillas, que para ellos una caminata sí es exigente, entonces probablemente para muchos es exigente, entonces ¿qué pasa con esa gente que le cuesta o tiene dificultad de repente de una respiración a la hora de hacer una caminata, que cómo influye no la mascarilla en ellos también, ¿verdad? Y que la gente entienda que las aglomeraciones están todavía prohibidas y que si va y encuentra mucha gente para ingresar a un lugar, sea un claro, parque, lo que sea, bueno, retornar nomás a tu casa y te vas a caminar por tu barrio, ¿verdad? Por eso te digo, Mabel, la aglomeración.